Compañeros, muy buenas tardes a todos. Soy Traxum, bienvenidos a un nuevo diario desarrollo de Victoria 3 y el desarrollo 55. Recuerdo que el día 30, hoy estaréis viendo esto día 18, es decir, en apenas 2 semanas, menos de 2 semanas, vamos a conocer la fecha de lanzamiento y vamos a poder ver el primer gameplay en directo del juego. Tengo muchísimas ganas y hoy, bueno, pues claramente va quedando menos para el lanzamiento del juego. Pronto vamos a ver la fecha de lanzamiento, sabemos que sale este año, y hoy nos dan a conocer los logros, que es algo muy importante para este nuestro canal, porque si una cosa nos gusta mucho es sacar los logros, ¿vale? De Crusader Kings 3 tengo casi todos, y yo qué sé, de EU4 tengo más de la mitad, del Imperator tengo bastantes también, y bueno, es una cosa que a mí me divierte mucho, me gusta y me motiva para jugar a estos juegos. Cambio importante que anuncian de cara a estos logros. Aún no los he visto, ¿vale? Aún no los conozco. Los voy a descubrir todos con vosotros, ¿vale? O sea, ahora en este vídeo. Pero lo que sí que he visto, lo que sí que he leído de este diario de desarrollo es que dicen que exclusiva, ojo atentos, bombazo. Los logros en Victoria 3 se van a poder conseguir sin modo Iron Man y se van a poder conseguir utilizando mods. Chachan, chan. Aquí seguramente opinéis distintas cosas, cada uno de vosotros, que si esto va a facilitar mucho los logros, etcétera. Seamos sinceros, cada cual se pone las dificultades que él considera. Y en mi opinión, me parece un cambio guay, un cambio muy muy guay, de hecho, debido a que, por ejemplo, en Crusader Kings 3, o en Europa Universalis no sé, 4, o en otros juegos, hay muchos mods que son de pequeñas mejoras de calidad de juego. Mods visuales, etcétera, que te desactivaban la posibilidad de conseguir los logros. Entonces, creo que en cualquier caso es una mejora porque vas a poder sacar los logros un poco como te salga las narices. Obviamente, si te lo quieres facilitar mucho y que no haya ningún tipo de dificultad, vas a poder hacerlo y eso en cierta manera desvirtúa la idea de sacarse el logro y tal. Pero en mi caso, por ejemplo, pues lo quiero emplear. Esto pues con mods que salgan que sean interesantes. Un caso que os quiero poner, que es muy conocido, es el de Crusader Kings 3. Crusader Kings 3 hay muchísimos mods visuales que son un absoluto pepinazo. O sea, son increíbles. Y no te los puedes poner en tus partidas para sacar logros, pues simplemente porque el juego no te lo permite en modo Iron Man, ¿vale? En este caso vas a poder sacar los logros, por supuesto, de manera clásica, con el modo Iron Man y sin ningún tipo de problema. Pero no va a ser necesario ponerte el modo Iron Man. Esto, por supuesto, también implica el hecho que puedas guardar la partida y cargarla. Lo cual, pues, sinceramente me parece la polla. Porque, seamos sinceros, muchas cosas en estos juegos, que esto lo he comentado yo mucho, ¿vale? En los directos, etcétera. Muchas veces en estos juegos hay cosas que escapan a tu control. Y tienes que reiniciar la partida, pues, por cosas absurdas, por... Yo qué sé, a mí me parece totalmente legítimo cargar la partida, lo he dicho mil veces. Habrá gente que sea más pureta de esto, gente que menos. Yo, sinceramente, veo totalmente factible cosas como los Sepscum y... O sea, lo veo totalmente legítimo, ¿vale? El Sepscum y cosas como guardar la partida, etcétera, ¿vale? Obviamente, en mi caso particular, no voy a desvirtuar mucho los logros, ¿vale? O sea, en cualquier caso, si veo que hay algún mod interesante que podamos poner que no facilite mucho la partida y tal, pues perfecto, ¿no? O sea que en cualquier caso me parece que es algo bueno, porque te abre la posibilidad de sacar los logros en tus partidas cualesquiera, y si quieres seguir sacándolos de manera clásica, pues vas a poder hacerlo, o sea que no hay ningún tipo de problema. Ya sabéis que haya más opciones en general siempre es bueno, es algo que he defendido siempre y seguiré defendiendo. A ver, vamos allá con los logros, ¿vale? Han dicho que hay 50, o sea que este diario de desarrollo igual es un poco largo, pero bueno. Es algo que me interesa mucho y me gustan un montón los logros, como digo. Así que les vamos a dedicar el tiempo que sea necesario. En primer lugar, tenemos el logro de Peccavi. Empezando como la Compañía de Indias Británica controla completamente los estados de Sindh y Punjab. Sinceramente, habrá muchos memes, bromas, etcétera. Siempre los hay. Si alguno no lo pillo, pues ponerlo en los comentarios. En este caso, yo creo que es eso, siendo la Compañía Británica de las Indias, pues hacerte como parte de la India. De hecho, creo que ni siquiera es la India al completo, que igual tendría como más gracia, pero en este caso, pues bueno, eso, parte de la India. Pues supongo que una partida con este país, pues sería interesante sacarlo, ¿no? Pere que el tanqui. Esto creo que es una palabra soez en finlandés, pero tampoco sé muy bien, en plan, vemos aquí un tanque con la bandera finesa, empezando como Finlandia produce al menos 100 unidades de tanques cada semana.
Más que en el Joy 4, chavales. Vale, el siguiente se llama Lujoso Luxemburgo. Empezando como Luxemburgo es el principal productor de ropa de lujo, muebles de lujo y porcelana. Bueno, artículos caros. Y la gracia luego los poke es Lux Lux, ¿no? Luxurious Luxemburg. Pues eso es la gracia un poco. Anarquía en el Reino Unido. Empezando como el rey, como Gran Bretaña, tiene una forma de gobierno anarquista. ¿Ok? Molan mucho los iconos, ¿eh? En plan, creo que es la primera vez que tenemos iconos de este tipo en juegos de Paradox. Bueno, no, porque en realidad, o sea, en Crusader Kings 3 son como más abstractos, pero en Imperator sí que eran caras, imágenes y tal. La ambición de Muhammad Ali, empezando como Egipto, forma Arabia y posee Tracia. A ver, aquí obviamente está haciendo referencia al boxeador Muhammad Ali, pero también supongo que al gobernante, ¿no?, de Egipto, entonces jugar un poco con la broma de ambos. Hay muchísimas personas en el mundo que se llaman Muhammad Ali, en plan es una absoluta locura, o sea, es flipante, es de los nombres más comunes del mundo. Un imperio bajo el pun, un imperio bajo la broma o algo así sería la traducción. An Empire Under the Pan, bueno, la frase sería un imperio bajo el sol, an Empire Under the Sun, que es una referencia al imperio británico. En este caso, pun, pues en vez de sun, pan en vez de sun es como broma. Dice, empezando como el Imperio Sikh, subyuga a Gran Bretaña, ¿vale? Está gracioso, este con los indios subyuga a Gran Bretaña. No he votado a Pedro. No entiendo esta referencia, la verdad. Empezando como Brasil cambia el gobierno de República e implementa el sufragio universal. Mola. Ve al oeste, joven hombre. Juraría que esta imagen la hemos visto acompañada de una chica. Empezando en los Estados Unidos, posee California, Oregón y Washington con 250.000 o más de población en cada una de estas provincias. O sea, California, Oregón y Washington. Igual es una referencia, yo que sé, obviamente al Destino Manifiesto, la conquista del oeste, las uvas de la ira, estas cosas. Quizá, no sé. El protectorado occidental. Vale, empezando como el Gran King. Tiene un puerto comercial en Francia, Alemania, las Islas Británicas, la Península Ibérica e Italia. Es obviamente un poco revertir la jugada de los europeos a China. La Comuna de París, empezando como Francia, convierte en una república de consejo y tiene una economía dirigida. ¿Mola? Ok, el icono está guapo, ¿eh? Barbary is back. Empezando como Algeria, retoma Argel y convierte en una gran potencia. Barbary is back. No lo pillo, la verdad. Barbary, no sé. Supongo que es Barbarroja. Quizá. Vuelve Barbarroja o algo así, empezando como Argel y a retomar Argel y convertirse en una gran potencia. Bueno, la verdad que mola. Y el icono está guapísimo. Mineros y menores. Empezando como Lanfan, incorpora a todos los estados en Borneo y tiene la ley de escuela primaria obligatoria. Vale, aquí más allá de la explotación infantil y tal, pues no pillo un poco en qué consiste, creo que es eso, ¿no? El hombre sano de Europa, empezando con los otomanos, conviértete en la mayor potencia del mundo, teniendo el máximo nivel de sanidad pública sí, de sanidad pública, ¿no? Sería un poco la idea. Bueno, obviamente referencia al hombre enfermo de Europa, esa campaña de los otomanos clasiquísima. Ese nombre que se le daba, ¿no? Resurgencia Habsburgo, empezando como Austria, posee Silesia y Prusia. Y Prusia, posee Silesia y Prusia debe ser una potencia menor o un rango menor. Vale, pues básicamente una campaña como Austria, pues acabar siendo el alemán que se impone, ¿no? El gran juego, empezando como Rusia, posee toda la región de Asia Central. Creo que esto hace referencia al Heartland aquel. Esto es un concepto de geopolítica, si no me equivoco. Que decían que quien se hiciera con la región de Asia Central podría dominar fácilmente el mundo.
Y que Rusia, por disposición geográfica, era quien podía hacerlo. Entonces, quizá hace un poco de referencia a esto. Igual me estoy fumando un canuto y no tiene nada que ver. Borbón para todos, empezando como España, posee un nivel estándar de vida de al menos 20 mientras permaneces siendo una monarquía. Ok, un poco ñe, logro. Es logro de España, ¿eh? Interesante. Logro de España, encima referencia a los Borbones. Ok. Manifiesto México. Manifest México. Empezando como México, posee la costa del Pacífico y las grandes llanuras, siendo una potencia mayor que Estados Unidos. Bueno, pues campaña con México en la que te tengas que imponer a Estados Unidos, ¿no? Está guay. Territorio americano, empezando con el territorio indio, tiene a los Estados Unidos como vasallos que no tengan más de tres estados. Tú, qué gracioso este logro, cómo mola. O sea, empezando como una reserva, bueno, como una reserva, como unos indios de estos no nativos norteamericanos, acabar poniendo a los Estados Unidos en plan reserva. En plan, dejarles con tres estados y siendo vasallos. Qué gracioso este logro, tío, cómo mola. Promesas rotas como Italia, únete a una jugada diplomática contra dos o más de tus aliados. Vale, este es muy gracioso también, este es muy divertido. Muy, muy, muy típico de Italia, ¿no? Esto. Mola, mola, qué guapo. La conferencia de Berlín, empezando como Prusia, forma Alemania y posee al menos 10 territorios en África. Ah, está curioso, tío. Vale. Bandera inundada de estrellas o algo así como los Estados Unidos. Ten 100 estados incorporados representados en tu bandera. Va, esto cuando hablaron de las banderas dijeron que, por ejemplo, la bandera de Estados Unidos, conforme fueras incorporando estados a Estados Unidos, iba a tener más estrellas. Pues el caso es un poco ese, ¿no? La Belle Époque, empezando como Francia, ten los mayores ingresos nacionales per cápita y mayor generación de innovación en el mundo. Mola. Guapísima la imagen, tío. Guapísima, guapísima. Deeds not words. Creo que. Not words. Creo que esto es algo así como hechos, no palabras. Aprobada la ley del sufragio femenino. Supongo que esto lo puedes hacer en casi cualquier partido. Al veo que muchas imágenes están sacadas de imágenes que hemos visto y eventos y tal. El primer vuelo será la primera nación en el mundo en volar aeronaves, aeroplanos. Siglo victoriano. Juega una campaña completa del 1876 a 1936. A ver cuánta gente se queja. Estilo CK3 que decía mucha gente que nadie terminaba las partidas porque eran como 400 años. A ver quién termina esta. Porque son 100 años. Que son 100 años que cada día son 4 ticks. Por lo cual son como 400 años también, pero bueno. Por Hadelmases. No sé cómo se traduciría esto, a ver qué nos dice. Pobres masas amontonadas. Igual es alguna referencia literaria, la verdad que desconozco. Bueno, que uno de tus estados sea un objetivo de colonización, de migración cultural. Bueno, ya sabéis que al contrario que en Victoria 2, no solo va a ser Estados Unidos objetivo, sino que pueden ser otros países si se dan las condiciones, etc. Billionaire o billonario. Es que billonario creo que no son los multimillonario, ¿no? Ten unos ingresos nacionales de al menos 1 millón. O 1.000 millones, no sé. Self-up. Empieza con servidumbre en una nación y acaba activando la ley de protección de derechos laborales del trabajador. Ok. Juego de palabras con el surf y tal. Luego, ¿cómo traducen estas cosas? El Risorgimento forma la nación italiana. Guapísima la imagen también, sí señor. Tres urras forma la nación de Alemania. Ok. Esta imagen un poco más pocha, ¿no? Digamos. La misión de Salomón forma la nación de Etiopía. Ok. Qué guapo con el muro aquí detrás. Soy escandinavo, forma la nación escandinava. Qué guay la imagen, sí señor. ¿Ves? Esta está guapa, tío. Y estas se me quedan un poco más me. Pero esta está guapa. Déspota ilustrado.
Ten luces eléctricas en las calles, en todos los estados, mientras eres una autocracia. ¿Cómo era lo de todo para el pueblo, pero sin... No, no sé si era lo de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Algo así. Más fuerte que la espada. Haz que el otro bando se eche atrás en una jugada diplomática. Revolucionario. Cambia bandos a los revolucionarios, una guerra civil. Y gana el conflicto latente, ¿no? La clásica, ¿no? Si ves que vas a perder. Ojalá se pudiera hacer en el Crusader Kings 3, ¿no? Campaña de lectura. Empieza en una nación con menos del 20% de alfabetización y alcanza el 100% de la alfabetización. No estamos entretenidos. Empieza con Gran Bretaña, expulsa a los diplomáticos. De una gran potencia con la que tengas relaciones cordiales o mejores. Institucional, tiene una institucional máximo nivel de inversión. Bueno. Poppy Doc, no sé cómo se traduciría esto. Amapola. Oh. Ten al menos un puerto de nivel 8 y exporta al menos 2.500 unidades de opio a... A mercados extranjeros, bueno, el tráfico aquí, ¿eh? No sé si estaría referencia de alguna manera a la inflación aquella que hubo por bulbos de amapola, creo, en los Países Bajos. No tiene pinta. Grander Colombia, este lo conocíamos, este logro lo revelaron cuando anunció, bueno, cuando celebraron como el Día de Colombia, hace poco la cuenta del Victoria 3. Forma la Gran Colombia. Y ten todo el territorio de Gran Colombia, Andes y La Plata en tu posesión. Vale, parece ser que es poseer toda Sudamérica con Colombia, ¿no? Inventivo. Investiga todas las tecnologías en las tres categorías. Si no me equivoco, eran sociedad militar y... ¿Y tecnología o algo así? No sé. No, tecnología es redundante. No sé, sociedad militar y había uno más. Educado, completa el objetivo de la partida de aprender, de aprender el juego. Bueno, ya conocíamos que iba a haber un logro por cada una de las cuatro campañas posibles. Una es la del tutorial. Tycoon, que sería el magnate. Completa el objetivo de dominancia económica. Hegemón, completa el objetivo de hegemonía. Cuidador completa el objetivo de sociedad igualitaria. Y eso sería todo. Ok, o sea que España tiene uno. Y Gran Colombia tiene. Y Colombia tiene otro. Bueno, y México tiene otro. O sea, países hispanos, tres logros. Está bien. No sé, hay bastante variedad, ¿no? Argelia, Francia, King. Hay uno por Lanfang o algo así. Mira, Brasil también. El Imperio Sikh. No sé, tiene pinta que vamos a ver un poco todo el mundo, ¿eh? Sacándonos los logros. No me da la sensación de que haya alguno muy loco. Al menos de primeras, ¿eh? No me da la sensación de que haya ninguno muy, muy, muy loco. Pero ya veremos, ¿no? Porque luego habrá que verlo. Este, por ejemplo. Te puede ser California, Oregón y Washington con 250.000 de población. A ver cómo coño lo haces, ¿sabes? Poblar eso tanto. Cuando no estuve al principio. No sé. A ver, ¿cuál así me ha llamado la atención? El de Lanfan, por ejemplo, puede estar guapo. Otomanos tiene su logro. Austria tiene otro también. Rusia, España, México. Este ha estado brutal. El del territorio americano, este me parece. Me parece el mejor. El logro más. Más. Más ocurrente, incluso, yo creo. El de Italia es la hostia. Conferencia de Berlín, Estados Unidos. De Estados Unidos tiene pinta de que va a haber que hincharse mucho a conquistar, ¿eh? Porque otra forma de hacerlo que no sea conquistando no va a haber. El de Francia tiene pinta de que puede ser jodidillo también. De tener los mayores ingresos del mundo. El de investigar todas las tecnologías quizá no dé tiempo una partida estándar, a no ser que dediques a full a ser una mega. Un mega país súper tecnológico. Eso puede estar guapo hacerlo con Suecia o algo así, ¿sabéis? En plan, una partida en la que no te expandas, pero que estés como full en... concentrado en desarrollarte tecnológicamente y esas cosas. Eso supongo que será acumular dinero, no sé. No sé, creo que va a estar muy guapo, tío. Tengo hype, macho. Esto me han dado ganas de jugar.
Sobre todo por darnos un poco idea de qué se puede sacar, de un poco qué partidas podemos hacer en el juego, ¿no? Y qué mecánicas hay, ¿no? Tema de instituciones, tema de leyes, tema de cambiar gobiernos, tema de desarrollo de mercados, tema de alfabetización, la tecnología. No sé, hay bastantes mecánicas, tío, la innovación. Va a estar guapo, tío. Gánicas, gánicas. A ver qué os parece. Decidme en los comentarios por cuál empezaréis vosotros. Yo creo que empezaré por este. El de aprender el juego. Y luego vamos viendo, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. En plan, los objetivos estos, pues poco a poco. Pero mira, yo quizá intentaría una partida con Francia, quizá para la dominancia económica o el Reino Unido. Hegemonía de Estados Unidos, por ejemplo, y sociedad igualitaria, quizá Suecia, por decir algo, ¿no? Por dar algunas ideas. Pero bueno, va a haber muchas partidas posibles y eso mola. Poco más que decir, la semana que viene nos hablan de culturas y de religiones más profundamente. Ok, ¿qué nos van a comentar? Porque ya nos habían dicho un poco en qué se van a diferenciar las culturas y las religiones, ¿no? Así que bueno, curiosidad por ver qué nos enseñan la semana que viene. Que ya quedará poquísimo para conocer la fecha de lanzamiento. Poco más, chicos, cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.